Linde, Perú, que es la empresa que produce oxígeno medicinal. Bueno, el año pasado, ese es un dato, cobró entre el 2020 y el 2021 casi 90 millones de soles por abastecer de oxígeno. Tiene más del 60% de producción en nuestro país. Pero ahora señala que se encuentra sin stock. Esto lo han informado sus funcionarios hace ya 2 semanas. Sin titubeos y directo al sector minero, el presidente Francisco Sagasti le pidió priorizar el abastecimiento de oxígeno medicinal. Pongan a disposición de los hospitales y diferentes centros médicos la provisión de oxígeno que ahora destina a la producción industrial y minera. Exministro Víctor Zamora y decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, también se sumaron a este pedido. Creo que ahora, en esta crisis nuevamente, pudiera de nuevo ponerse en agenda y ver la posibilidad que el oxígeno industrial se transforme en oxígeno medicinal y pueda cubrir esa brecha que existe en la actualidad. Buscamos una entrevista con representante de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, pero nos enviaron esta nota de prensa donde explican que las operaciones mineras no tienen la capacidad de producir oxígeno medicinal. Solo aquellas que tienen fundición producen oxígeno industrial, distinto al oxígeno líquido, es decir, el medicinal que requieren los hospitales. Por otro lado, mediante la empresa productora y distribuidora de oxígeno medicinal más grande, Linde Perú, anunció que se había agotado su stock de reserva por la alta demanda del insumo. Linde tiene una posición de dominio en el mercado, ¿no? Llega aproximadamente al 70% de todo el mercado. Representante del Linde Perú confirmó que ellos proveen alrededor del 60% del oxígeno medicinal. Además, indicó que las empresas Linde, Tecnogas, que fue absorbida por Praxair, y Praxair son empresas de producción de gases industriales que pertenecen al Linde Perú SRL. Según este cuadro del Sistema Electrónico de Adjudicaciones, la empresa Linde ha suscrito este 2021 23 contratos por un monto de casi 27 millones de soles para abastecer de oxígeno principalmente a Senares y al Seguro Social. Esta misma empresa, Linde Perú, en el año 2020 facturó cerca de 62 millones de soles por 1.500 órdenes de servicio. Sumado, la empresa Linde Perú ha cobrado cerca de 90 millones de soles entre el 2020 y 2021. Sin embargo, no tienen stock de reserva para cubrir la demanda de oxígeno en esta segunda ola. Como respuesta, representantes de Linde indicaron que nunca han firmado acuerdos para entregar más oxígeno del que están en capacidad de producir. Ellos pueden aducir de que están desabastecidos y no niego que lo estén en esa situación, justamente porque tienen que cubrir dos esferas de la economía, una la parte sanitaria y otra la parte económica. Otro de los motivos de este desabastecimiento sería la falta de las 47 plantas de oxígeno que debieron ser entregadas por la UNI. No estamos en capacidad de esperar, pero sí en capacidad de expresar una extrañeza, porque hubo 41 plantas que se plantearon en estos meses de pausa que se iban a implementar en diversas regiones. Miguel Palacios, decano del Colegio Médico, indicó que se está realizando una auditoría técnica para evaluar todo lo que viene ocurriendo en esta crisis sanitaria.